garganta y tosa. Y pensé que era COVID en algún momento. Me hice como 3 pruebas, creo, y en todas salí negativa. Entonces, bueno, tuve que ir al médico, me han puesto corticoide a la vena, otras medicinas también. Sergio George se pronunció tras el comentado duelo de Michelle Seufer y Yahaira Plasencia. O sea, yo vi los ensayos ayer, yo sabía lo que venía, ¿no? Un versus increíble, no quise votar, no, o sea, conflictos y no, en hora. Quedó gratamente sorprendido con el desempeño de la guerrera. Nunca la había visto, nunca me vi así cantando ni nada, ni bailando. Me impresionó mucho y más todavía porque días antes no, estaba fónica, no quería cantar, no podía cantar. Yo le dije, Michelle, tú tienes que hacerlo. O sea, no sé, hay un dicho en inglés, do or die, es vida o muerte, hay que hacerlo. Y buscó la forma y lo hizo, ¿sabes? La presión saca lo mejor de uno, ¿no? Entonces, pero hizo un trabajo fenomenal y más estando afónica, ¿no? Pero mira, el talento está, ahí lo mostró, ¿no? Un talento increíble bailando, cantando a la vez, una cosa, yo no... Ella puede competir con cualquiera ya. Yahaira Plasencia no pasa desapercibida con sus outfits sábado a sábado en La Gran Estrella. A raíz del traje rojo que lució en la gala anterior, donde se mostró bastante sexy, sus seguidores no dejaron de preguntarle si se animaría a abrir una cuenta de OnlyFans. Sí, no, todavía no, hay que esperar porque... No, todavía no. ¿Pensarías, digamos, sería una opción? No está, o sea, obviamente nunca hay que decir nunca, pero ahorita no, yo creo que estoy enfocada bastante en mi carrera, estoy próxima a grabar algo con Sergio ya lo estoy contando y estoy tranquila así como estoy. Siempre activa en sus redes sociales, Rosángel Espinosa respondió a las interrogantes de sus seguidores en Instagram, quienes le consultaron si podría abrir una cuenta de OnlyFans. No hay forma porque es desnudo, es porno, no. Tengo mi profesión, tengo varias cosas y proyectos y sueños que cumplir y no haría algo así de verdad. Y sí, respondí con toda mi sinceridad que no abriría, ¿no? O sea, si abro una cuenta en OnlyFans, voy a estafar. Voy a subir la misma foto de Instagram. Y al final me van a decir estafadora, que devuelve mi plata y todo. Claro, claro. O sea, OnlyFans creo que va dirigido a un público ya, tú sabes. Claro, exactamente, ¿no? No entras en esa categoría tú. No, que me vean así como Dios me trajo al mundo. No. Son pareja. No. Compartió detalles de su viaje a Estados Unidos desde que entró al avión. Alejandra Baigorria llegó a su destino previa escala en Los Ángeles, la rubia de Gamarra. Llegó con sus maletas a Utah y de arranque aconsejó a sus seguidores que el ahorro es progreso. Prefirió tomar un tren que un taxi de $30. Bueno, me bajé del tren, aquí estoy con mis maletas, literal gratis. Y en 5 minutos, 10 minutos llegué. Ahí están los hoteles, no encuentro el mío, pero aquí de frente es el evento y el hotel donde estoy yo es cerca, así que ahorita lo encuentro. Creo que lo logré. Más tarde recibió su cumpleaños en el centro de Utah. Ella se tomó una foto sentada en medio de la calle con un pastel en la mano. Ella sabe que lo mucho que la amo, que la voy a extrañar por su día, pero nada, igual vamos a tratar de que tu día, así sea en Utah, la pases de lo mejor, pues no, porque te lo mereces. Reinaldo Santos dio su predicción sobre el futuro de la relación de Flavia Laos y Austin Palao. En este momento le conviene estar contigo. Ya, le conviene. Es fuerte, Reinaldo. ¿Cómo que le conviene? Te va a caer el hate de los fans a los lados. Está enamorado, ¿cómo que le conviene? Espera. Ozzy es mi amigo, yo lo quiero mucho, pero la verdad que en este momento le conviene a él estar contigo porque tú eres mediático, tú estás en los medios y él no está también, en nada. Pero él es súper mediático también. Claro, los dos pero trabajan contigo juntos. Mucho más, mi amor, pero contigo mucho más. Ozzy Palao no es tu futuro esposo. ¡No! Tú no vas a vivir ¡Flash! Rubia no dudó en defender su relación, conoce a su galán y prefiere no darle cabida a las palabras de Reinaldo. Mira, tiene muchos valores, lo ha demostrado en muchas oportunidades. Creo que él con 3 palabras podría hacer caer a mucha gente y no lo hace. Entonces, eso dice mucho de una persona. No creo que... La verdad que lo veo muy poco probable que pueda hacer algo así, ¿no? Sobre todo él está en una relación... O sea, no ha estado en una relación hace mucho tiempo. Como más de 5 años puede ser. Y se ha decidido tener algo conmigo es porque los sentimientos son reales. De ambas partes, obviamente.
En agosto, la pareja formada por Corina Rivadeneira y Mario Hart se convirtieron en padres del esperado Marito Junior. Corina Rivadeneira está aprendiendo la difícil tarea de ser madre de dos pequeños. Ella relató en sus historias de Instagram que no pudo dormir bien porque sus dos hijos no dejaban de llorar el pasado fin de semana. Entonces, hemos pasado una noche terrorífica y por eso merezco este consentimiento. Una cachapita deliciosa con una chicha venezolana. Corina Rivadeneira y Mario Hart celebraron un día más que significativo. Larita cumplió 2 añitos y la familia preparó un día lleno de sorpresas para la pequeña. Desde temprano le cantaron el feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday, Larita. Mario y Corina se han convertido en papis a tiempo completo. La pareja vive al máximo esta nueva etapa con 2 pequeños en casa. La familia Cayo anunció en redes sociales el próximo estreno de un proyecto que vienen trabajando juntos. Es una especie de reality donde mostrarán el día a día de la talentosa familia, el mismo estilo de las Kardashian. Max Cayo publicó algunos avances. No sé, yo he abierto la puerta y Max se ha aparecido con cámaras y lo quiero matar, pero ya, fluye nomás. Sí, no, primero tengo que preguntar si me pueden dar canje para alquilar un helicóptero. ¿Tú crees que me puedan dar canje para alquilar un helicóptero? Stephanie se encuentra trabajando en el extranjero, pero no se ha descartado su participación. No deja de suspirar cuando le mencionamos el nombre de su amada. Hugo García revela que extraña demasiado a Alessia Robeño luego de verla en una sesión de fotos donde la Miss Perú 2022 mostró un radical cambio de imagen. Hermosa, por favor. No hay versatilidad, pero por favor, olvídate. Olvídate, ¿no? Pero se le ve un poquito cara de mala. Cara mala, pero muy sexy. Pero no, hermosa, hermosa. Sí, no, ya le dije, ya, última vez que se va tanto tiempo, ¿ah? La estoy extrañando mucho. Yo la apoyo en todo lo que hace, y más en esta etapa que está con un montón de clases, está más chancona que nunca, como te dije. Así que yo voy a ser el primero que, obviamente, junto a su familia, que la apoye en esto y que va a querer lo mejor para ella. En una entrevista para En Boca de Todos, Doña Peta se animó a comentar brevemente sobre cómo sería su relación actual con Alondra García Miró. Imagino que le ha saludado, pues no, han tomado lonchecito con Alito. Ya vino al Perú, hay nuevos planes en la televisión, dice Alito. No sé, porque no he hablado con ella. La mamá de Paolo Guerrero muy escuetamente reveló que por estos momentos no existe comunicación con la Ojiverde. A nadie se le obliga nada. Uh-huh. El que tiene voluntad y quiere a la persona, llama. Nada más. ¿Para qué? ¿Para qué vas a implorar que te llamen? ¿Qué tú? Nadie se le obliga nada. El que tiene voluntad y quiere a la persona, llama. Nada más. Eric Helera y Giovanni Sixia se apoderaron del escenario en la fiesta de celebración por el éxito de Al Fondo y Sitio. Aquella tarde, todos disfrutaron en una reunión donde no faltó la música en vivo. Como era siempre de costumbre, ¿no? En Al Fondo y Sitio, de rato en rato había motivo de celebración, ¿no? Creo que hemos empezado bien con el pie derecho y creo que tocaba ya un bailongo, un compartir, ¿no? Su personaje le permite ciertas licencias y disfruta en improvisar. Eric Helera celebra las ocurrencias de Joel, que siempre roban carcajadas. Joel también ha ido creciendo en este tiempo, se supone, fuera de pantalla, en su mundo, y ya también ha adoptado estas nuevas jergas, ¿no? Todo lo que el peruano hoy en día consume, ¿no? Porque creo que hay, de eso trata, ¿no? Darle a la gente lo actual, y siempre el Fondo de Sitio ha tenido eso. Gino Cerezo preocupó a sus seguidores el ausentarse por unos días de Esto es Guerra. El combatiente ya retomó sus actividades, reveló que situación lo obligó a tomarse unos días de reposo. Me enfermé, tuve una situación media delicada de salud, nada grave, producto de una bacteria en la piel, y estuve pues prácticamente toda la semana, ¿no? Yasmín Pinedo concedió una entrevista a Verónica Linares, donde habló de todo. La conductora también se refirió a su comentada ruptura. Somos totalmente diferentes, por eso no estamos juntos. Ponte la chinita, está en todo su derecho de si en algún momento le piden algún tipo de opinión o le preguntan algo, tema, ¿no? Que eso se respeta, ¿no? O sea, yo no soy nadie para decirle lo que ella tiene que hacer, al igual que yo tampoco tengo ninguna mala intención cuando digo las cosas. Aquí en el cuello, ¿qué es? ¿Qué tú tienes en el cuello? ¡En el cuello! Estos momentos nos hacen pensar, se ha pasado por la mente de Facundo reconquistar a la brasileña. No, la chichita yo siempre la hago
le hago sus chistes porque ella se pone nerviosa, se molesta, ¿no? Un poco. Pero no, ella sabe todo lo que la quiero y le hago, es en chiste, ¿no? ¿Tú crees que existiría esa posibilidad de una reconciliación? No, creo que estamos, nos llevamos bien como compañeros de trabajo y hay mucho cariño entre los dos, pero no. Qué pereza, la verdad es que nada de Facundo, no quiero hablar nada porque me da pereza. Yo le digo, no insista, pero él sigue con eso. ¿Cómo haríamos con él? Y queda como un tonto. Fiorella Rodríguez presentó públicamente a su novio español, el modelo Iván Nicol. La parejita sigue iniciando una historia juntos. Hasta el momento han disfrutado de viajes y se viene mucho más. Lo que me proyecto con ella es vivir. Si bien es cierto, la relación a veces por redes puede ser muy distinta cuando conoces a una persona. Hay una paz alucinante que puedo sentir cuando estoy con él. A veces cuando uno se queda en silencio o las pausas son incómodas y hasta nuestros silencios fluyen muy bonito, vivimos un día a día de una manera súper intensa y ese día a día es lo que va a formar nuestra historia, ¿no? Nos conocimos. Casualmente a mí me mandan a animar un evento a Madrid, entonces... Él vive a unas horas de Madrid. Qué casualidad. Y fue a encontrarme. Qué casualidad. Y estuvo súper bonito porque la pasamos muy bonito por allá. Las especulaciones aparecieron tras viajar sin su futura esposa. Se refirió al supuesto distanciamiento con la influencer. Respetamos un montón eso, ¿no? Ella también viaja un montón con su trabajo, con sus marcas. Solo este mes tiene como 3 viajes ella y se respeta mucho eso. Yo fui a trabajo. Más disfruté que trabajé, pero sí fui a trabajo. A inicios de año, el garoto le pidió matrimonio a Carol Reali. Tras una década de relación, señaló que la boda sí o sí sería este 2022. Las preguntas sobre el tema son constantes. Asegura que harán las cosas a su manera, sin sentirse presionados por el que dirán. Sí, pero pucha, lo importante es cómo lo vive con la persona, cuánto tiempo tiene con la persona, entonces... Imagínate si tener que casarme por lo que la gente habla, ¿no? Suerte que ya he aprendido en mi vida no hacer caso a la gente y llevo mi vida normal. Fue internada de emergencia. Luciana Fuster sorprendió a sus admiradores al compartir fotos sobre una camilla. Bueno, no. Les recomiendo que cuando se sienten mal o cuando tienen algo vayan al doctor. No esperen a que el tiempo lo cure porque terminan así. Pasó momentos de angustia, pero su madre estuvo a su lado para acompañarla. Me pasa mucho que respiro hondo, me pica la garganta y toso. Y pensé que era COVID en algún momento. Me hice como 3 pruebas, creo, y en todas salí negativa. Entonces, bueno, tuve que ir al médico, me han puesto corticoide a la vena, otras medicinas también. Y todo partió por una simple calentura que me dio por un cambio de clima en mi viaje.